publicación en YouTube donde yo dije, vamos a entrevistar a Cristian Urbina. Sí. Vamos a, ¿qué pregunta le gustaría que le hiciéramos a Cristian? ¿De qué pregunta? ¿De qué? No, yo dije que, ¿qué pregunta la gente quiere hacerle a usted en la próxima entrevista que le hiciéramos? Ajá. ¿Entiendes? Y aquí tengo varias preguntas. No sé usted cómo está para responder preguntas de la gente de YouTube. Vamos. Dice la primera, saludos. Pregunta, ¿cómo hace Cristian para vivir tan relajado sin preocuparse? Dios les bendiga. Ya está aquí en esa pregunta, Nayo, ¿cómo contestarte? Porque me deja un poco como... ¿Cómo el hago patrón yo? Aguilar hizo esa pregunta. ¿Cómo hago yo? ¿Para qué? Dice, una pregunta. ¿Cómo hace Cristian para vivir tan relajado sin preocuparse? Normal. No ponerme a pensar en cosas que no me interesan. Okay. Así de sencillo. Así de sencillo. Sí. Dice la Iris Boquín. ¿Por qué no le gusta trabajar? ¿Por qué se las tira de inteligente? Inteligente yo. Usted las tira inteligente. Pero en redes sociales. ¿Y por qué no le gusta trabajar, tío? Trabajar es que yo trabajo con YouTube. Ahí está. Trabajo en redes sociales. Usted es socio, usted es socio de la plataforma de YouTube. Exactamente, de ahí nadie me saca. ¿Ah? ¿Y por, cuál es el problema? Por acá, ¿por qué no le, ¿por qué no le da vergüenza pedir, tío? Oiga. Sí, pedir todos han pedido. Desde, hasta yo pido. Desde niños han pedido. Hasta yo pido, pisto, deme 500. Dice por acá. ¿En el niño han pedido? Dije por acá, oiga, mire la pregunta. A papi y a mami le han pedido pez. Sí, mire la pregunta. ¿Dónde están los tenis? Dije. No los tengo. No los tengo. Pepito JR. Le hace una pregunta a Pepito JR. Estúpido. De allá de Nicaragua es pinolero. ¿Y Onan? Dije. Bueno, que le pregunte a la madre que los parió. Así de sencillo. Dice, ¿y si volve? Oiga, mire, dije por acá. ¿Y si volvería de pareja con Onan? No, con tu madre volvería de pareja. Ahí está. Tito, entonces. Tito. Te enamorado, Tito. Estoy enamorado, por ejemplo. Le llegó el amor a Cristian Urbina, papá. Le llegó el amor. Tito, ya para irnos, ¿cómo estamos con los viajes? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los proyectos pues, que vienen? Ahorita no le puedo confirmar ni sí ni no, porque no se sabe si a pararse las aguas o a seguir revueltas las aguas, pues no se sabe si tengo viajes o no tengo. Todavía no le puedo asegurar porque mis pensamientos no son los míos, sino los de Dios. Ahí solo Dios sabrá si sí o no. Si Él lo permite, pues voy a viajar. Y si no, pues... Aquí sí, en mi país Honduras no hay ningún problema. Así de pero bien. Hay posibilidades, hay planes. ¿De qué país se le gustaría puede ser visitar? Que, tal vez no un país, pero sí quiero como salir como para la zona de Copán. ¿Para Copán? Sí, pero ya, sí. ¿Ya anduvo usted por Copán? ¿Lida? No he andado a Copán. No, nada, no fue a Copán. No, fue el paraíso. El paraíso. Si puedo ir a Copán, creo que para poder darme la vida, si voy con dos personas, o voy yo o va la otra persona, imagino que son como unos 15 mil lempiras por lo mínimamente en mano. Sí. Pues sí, porque hay que pagar hotel, comida, bus, ¿entendiste? Si le toca pagar taxi, ¿entendiste? Sí, tiene razón. Tiene toda la razón el líder espiritual. Próximamente en otras fronteras. Otras fronteras. Líder, ¿y los proyectos del bus, del taxi? Pues mira, eso no se cumplió, no se dio. Pues si no se dio, pues no hay ningún problema. A mí me da igual, yo no voy a renegar por eso, ni tampoco me voy a poner a pelear con la panada. Si no me lo dio, si me lo dio, sea taxi, sea bus, como sea, pues me da igual. Al final, si no me lo quiso dar, pues esa es cosa de la persona. ¿Me entendiste? No es a la fuerza que vamos a sacarle algo a alguien. ¿Me entendiste? Es darle la voluntad de la persona si sí o no. Al final, yo sigo adelante. Así es así. Y no le pierdo rencor ni le pierdo odio. Ni tampoco ir a criticar, ni tampoco ir a hablar mal de ella. Pero, ¿usted se molesta, líder, que ayuden a otras personas? No. Yo vi un video suyo sí. Donde usted estaba hablando de Brizuela, que era un borrachito sí. Y que es que si quieren que le ayudaba. Ayudar a otra persona, pueden ayudarla. Es su dinero, pueden darle dinero a quien sea. Lo que no me gusta es que le dan dinero a gente que en verdad anda perdido en vicios. Ahí estoy hablando yo, ¿me entendiste? Vaya, pues tan siquiera una cariño, pues eso ya tan siquiera pasa. Pero que vaya a gastar dinero en lo que no conviene, en lo que no es comida. No, lo que no es pan, ¿le? Exactamente. Y a una mujer pues muy diferente. Eso pasa un poquito.
sí. Porque viciosos de mujeres todos han sido. Así de así. Mujeres, sí, todos. Es verdad, ya tiene toda la razón en eso. Uh-huh. Bueno, estamos con Cristian Urbina. Cristian, pues, próximamente va a viajar, si Dios lo permite, ¿vale? De repente. Los planes los hace el hombre, pero... Dios es el que dispone. Dios es que dispone, ¿vale? Dios es que dispone. Entonces, ¿está felizmente enamorado, ¿vale? Pues sí. Próximamente. Pues sí, como dijo María. Próximamente vamos a ver ahí al líder haciendo en vivo con una mujer al lado. Bueno, ya lo vimos ahorita con la prima, ¿va? Con la prima. Con la prima, después de la prima, pues la novia. La novia, darle besitos y cariñitos ahí en vivo. Exactamente, cuando digan piquito, piquito, muy. Piquito, ay, ay, ay. Como dijo alguien por ahí. Y el líder es bien cariñoso. Yo vi acariciando a la novia ahí con besitos, caricias y todo. La chinió también. La chinió, ¿va? Ahí está, ojalá que no los hayan grabado por ahí. Cariñosa, ahí anda linda, mírala. ¿Cuál es linda? Aguantando. ¿Otra? No, ¿otra? Ah, ey, sí, por ahí. Ey, hoy está lleno de cariñosas el parque. Sí, no, pues entonces hay que le den duro. O es que así son todos los días, no va, todos los días no va. Que le den duro. Porque acordate, la vez pasada estuvimos un sábado y estaba quemado aquí. Estaba quemado, ¿no? Pues que le den duro para los dos cariñosos, pues. No, hombre. Para las mujeres, para don cariñosas. Líderes, ¿la que hacen buen billete a esas mujeres aquí? Mira, algunas dicen que hay que enamorarlas, hay que conquistarlas. Y entonces yo una vez me enojé con una de ellas, con una misquita. Y entonces, ¿para qué esos cariñosas entonces? Yo venía del parque entonces. ¿Para qué la enamoras? El amor tiene que ser el billete. Que caiga, te entendés que irte con él. Porque lo que vos querés es el billete, el pistoleo. Ya, bueno, ya. Sí, líder. Por lo menos, ¿cuánto cobra una cariñosa aquí? Hay una fregada, bueno... Deja que estás andando ahí a culona del sur. Baja como unos 500 lempiras. No, sí. Pero, pero. Hay otras como 1000 lempiras, hay otras cuales. Bueno, hay unas cuales. Pero, ¿cómo es, líder? ¿A dónde las llevan? ¿Ellas lo llevan al hotel o cómo? No, es así. ¿O tienen cuarto ellas? ¿Cómo es? Hay unas que tienen cuarto, hay otras que hay que llevarlas a un hotel. Hay unas que solo valen como de 200. Esas de 200 yo creo que son porque tal vez andan en un momento de que no han ganado nada. Y se ponen en oferta, líder. Exactamente. Ponen en oferta, como quien dice. No, hombre. Ahora hay unas que para todos. Esa de azul, toda la noche la querés, 1500 por la. Toda la noche. 1500 lempiras. Sí. Y si la querés, pues. Hay unas que duran 1000 lempiras, hay otras que duran 1500. Y hay otra que si querés dos, un turi, como quien dice. Un trío. No bajan de 2000 a 3000 lempiras. ¿Y ha hecho trío el líder? Sí. En el favor hice un trillo. ¿Pero cómo? ¿Con dos mujeres o con un hombre mujeres, y una mujer? Con dos mujeres. ¿Cuál dos hombres de que chupar? No, pero es que mujeres. Los tríos se pueden hacer también. Dos hombres no, para una mujer. No, a mí me vale, pero con dos mujeres. Un hombre, ¿para qué lo quiero yo? Yo quiero dos mujeres para mí solo. Valen como $200. Líder, pero hay que estar preparado para cumplirle a las dos mujeres, ¿vale? Eso es fácil, compa. Ah. Oh. Bueno, no se haga la paja y cheque. Para que vaya potente, líder. Para que vaya potente, porque si deja la paja va a ir matado. No, hombre. Puta, que va a ser ya, va. ¿Y es caro en El Salvador, líder? ¿Es dólares, pa? $200, no le digo, pues. $200. No, me sale más barato acá entonces, porque te llevas dos de 500. No, hombre, aquí son como 3000 lempiras por dos. Oh, no es que cobran 500. No, 500, pero es una, solo por una hora. Pero si ya te quiero un trillo con 3000 lempiras, ¿qué tiene que faltar? Huevos. Pues aquí está con la topa, 3000 bolas. Líder, fíjese que 3500, un alero el mío. De aire acondicionado vale 500 lempiras. Un alero mío hizo un trío ahí en San Pedro, líder. Y no ve que. Pero pagó unas manes modelitos, líder. Modelitos, pagó unas manes, venía de la USA. Y dije que solo la metió como 3 veces, líder, y estaba escupiendo ya. ¡Qué bueno! Y dijo, no, solo probó una, dije, líder. Yo no. ¿Usted yo cuánto no. tiempo duró, líder? Yo duro, yo por lo mínimo, yo en una mujer me cuesta acabar, compa. Ah. Soy sincero, me cuesta. Yo no sé si es la complace que, bien. Que 5 minutos que dijo, ya voy a estar tirando la perra afuera. Uh-huh. No, compa. Yo soy un hombre, tengo 1 hora por lo mínimo. ¿Cómo? Sí, de 1 hora, 2 horas. Hay veces que ni acabo, pues. Hay veces que ni termino. Pero la mujer la deja complacida. Pues sí, pues. Porque es lo importante. Hay mujeres que yo mismo las he hecho terminar y yo. Me he quedado en el aire sin intimidad. No, hombre.
No estoy mintiendo. Hay mujeres que yo mismo las he hecho terminar y menos yo. No es hipote entonces. No, yo. Ayer un hombre sí, en todos tiempos cuesta. Es verdad, cuesta ahorita en estos tiempos. Ahora sí, cuando una fregada me atorea bien, que se aprieta, porque son 3 horas que hago quemar. ¿Cómo? Ay, ay, ay. O sea, que posiblemente la deja caminando un poco catreca, líder. En 3 patas. Con ardor, líder. En 3 patas. No, hombre. No es hipote, va. No es hipote, pues. No es hipote. Cristian Urbina, papá. Vamos, Cristian, saludos. ¿Cómo?